El Salar de Uyuni es un lugar distinto. Muchas personas le visitan, pero muy pocos viven de él. Y menos son los que pueden decir que le conocen. Yo he nacido aquí con mis cuatro hermanos. Y todos los días desde que tengo 5 años, me despierto y me dirijo al salar. Lo he visto en el verano, cuando es blanco, es plano. Y lo he visto en el invierno, cuando es como un espejo que no se acaba. Confundes cuál es tierra, cuál es cielo, cuál es sueño, cuál es realidad. Pero más que eso, yo lo he visto con formas que nadie ha visto, con esculturas. Y por eso es que para mí, el salar es más que un destino turístico. Es más que mi fuente de trabajo. El salar para mí es un lugar sagrado, la encarnación más poderosa de la Pachamama, el lugar al que le quiero por encima de cualquier otra cosa. Nuestros mayores siempre nos decían hace muchos años que estaba prohibido pisar el salar. Era un lugar sagrado que nacía de las lágrimas secas de la montaña de Tumupa. Ahora las cosas han cambiado. Pero igual, no han pensado cómo cuidar al máximo a las herramientas que usamos para trabajar con ellas. Ahora la gente, todos trabajan con máquina. Pero nosotros tenemos la sabiduría de hacerlo a pulso, manualmente. Trabajar en el salar es como una meditación. Los golpes en el suelo son lo único que rompe el silencio. Uno adentro, otro afuera, otro adentro, otro afuera. Sacas algo de la naturaleza, pero sabes que lo estás haciendo con respeto. Lo vas a transformar en otra cosa. El salar también es engañoso. Yo empezaba este riesgo cuando empecé a trabajar con mi abuelo. Además, hay que tener cuidado en el salar. Es complicado, tiene mucha energía. Hay una historia bien grave, bien infame. Un hombre que le ha cortejado a una mujer hermosa en los ojos del salar. Ella le ha prometido casarse con él. Y él ha regresado por los ojos. Le han encontrado muerto después de 4 días. Sea lo que sea que encuentres en el salar, tienes que enfrentarlo solo. No hay cómo escapar, no hay una ruta. Hay mucho que puede pasar. Lo único que a mí me dice que estoy de acuerdo con ella es que mi propósito es pues puro. Que mi impulso es apasionado. Quiero transformarla, dividirla y compartirla con todos los demás, atrás de las esculturas. No hay nada como eso, y nunca va a haber.